Con nosotros, el diputado más valorado de los políticos del Distrito Nacional y el más sexy del curul, Omar Fernández. Bienvenido, Omar. Muchas gracias. Estoy sorprendido con esa valoración. Nombre completo, por favor. Omar Leonel Fernández Domínguez. Omar, cuéntanos algo gracioso de tu infancia. Algo gracioso de mi infancia. Ay, ay, ay. Muy inesperada la pregunta, no sé. Te diría así rápidamente, bueno, que cuando yo quería visitar a mi papá tenía que hacer una yuca como de 3 horas. Para que, no sé si eso es para reír o para llorar, pero es una realidad. ¿De niño llegaste a escapar de casa? Era difícil, imagínate. Era muy difícil. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Pizza, hamburger, papita frita, empanada, todo lo malo. ¿Pero no se te nota en el cuerpo? Bueno, lo que pasa es que yo hago mucho fasting. ¿Qué música te gusta? Mucha música clásica, el piano, los instrumentos, así. ¿Tocas algún instrumento? Sí. ¿Cuál? Piano y guitarra. Si fueras presidente de RD y tendrías que llevar a un artista urbano como Vice, ¿a cuál elegirías de estos? A. El Alfa. B. El Cherry. C. Toquilla. Y no hay D. Bueno, si es sí o sí, te diría que el Alfa. ¿Cuál es tu red social favorita? Depende para qué, pero te diría que utilizo bastante Twitter y Instagram también. ¿A qué edad lo diste? ¿El qué? El primer beso. Ah. No sé, pero antes de cumplir la mayoría de edad. ¿Te lo han cogido? ¿El qué? El lapicero en el curul y no te lo han devuelto. Yo tomo mucho lapicero y no lo devuelvo a veces. ¿Con cuáles de estas figuras saldrías a una noche de teteo? A. Consuelo Despradel. B. Yadira Morel. C. Fefita la Grande. Oye, Fefita, 100%. Te tenemos un pequeño reto de bailar un dembow. ¿Lo harías? Dembow. Invita a Motrina que yo venga sin corbata y toda la cosa, ¿verdad? Queda pendiente. Omar, algo serio. ¿A dónde se va la luz cuando se va? Wow. Ya te respondí, wow. Siguiente. Ahora sí o no, ¿te consideras una persona feliz? Sí, muy feliz. ¿Le has roto el corazón a alguien? No sé, espero que no. Me han dicho que sí, pero no sé. ¿Crees que el hombre realmente llegó a la luna? Sí, claro. ¿Crees que hay vida después de la muerte? También. ¿Te asusta morir? O sea, no quiero, pero sé que llegará. ¿Te gustaría vivir en otro planeta? Nah, yo estoy bien aquí. Ni siquiera en otro país. Si existieran los extraterrestres, ¿te gustaría conversar con uno? ¿En qué idioma, más o menos? ¿Te gustaría ser inmortal? Inmortal, no. Pienso que pierde sentido la vida, sí. ¿Has sufrido alguna decepción amorosa? Sí, varias veces. ¿Te animas a decirnos un chiste? ¿Un chiste? Sí. Yo estoy como desfasado, no sé. ¿Se me ocurrirá alguno? Estoy como desfasado. Pues podrías leernos este trabalengua. Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto. ¡Bravo! Omar, tenemos un discurso que en algún momento dijo tu padre y queremos escucharlo de ti. ¿Cómo lo imitarías? Perfecto. Ya. Sí. Pueblo dominicano, en ocasiones, al volar en helicóptero sobre el Gran Santo Domingo, contemplo desde la altura la notable transformación que esta ciudad ha experimentado. Logro observar la amplitud de las avenidas, la circulación masiva de los vehículos, la construcción de los elevados, los edificios que lucen como verdaderos rascacielos. Me estoy pasando. Y en fin, todo el espíritu de modernidad que se vislumbra desde el aire. He ahí el Nueva York chiquito. Dime, lo hice bien. ¿Te parece?
Ahora un mensaje como Omar Fernández, en especial a los jóvenes de RD. Bueno, qué amplio. Le diría, veo con un poco de preocupación cómo los jóvenes a veces se diferencian entre uno y otro. Hacen el ejercicio de distinguirse entre uno y otro, entre ricos y pobres, entre famosos y los que no lo son, entre los que tienen apellidos sonoros y los que no lo tienen. Y pienso que es algo muy superficial y banal. Pienso que somos, primero, todos exactamente igual ante Dios y ante la ley, y nada debe diferenciarnos. Y si algo ha de distinguirnos entre uno y otro, debe ser siempre la formación. Yo exhortaría a los jóvenes dominicanos a que se formen, a que estudien, a que se preocupen por prepararse, que yo pienso que ahí es donde está la verdadera diferencia y donde, sobre todo cuando llegan esas oportunidades, estás listo para tomarlas. Y no sé, es un mensaje que les dejaría porque es algo en lo que honestamente creo. Y pienso que es importantísimo entender que somos todos exactamente iguales, pero que si en algo debemos preocuparnos es por nuestra formación continua siempre y estudiar y hacer las cosas bien. Gracias por acompañarnos en este Spotlight. Gracias.